Mi nombre es Norma Ugarte, soy ama de casa. Me gusta ser ama de casa, pero también es un trabajo muy cansado, estresante, y muchas veces no te valoran tu trabajo. Te sientes sola porque piensan que eres la super mujer que puedes hacer todo sin necesidad de ayuda, y te sientes triste, cansada y desvalorada en el trabajo de todos los días, porque siempre hay mucho trabajo, tanto adentro como afuera. Y ellos piensan, oh, ella lo puede hacer, no necesita mi ayuda, ella lo hace siempre bien. Pero no, yo necesito ayuda casi todo el tiempo. Son cosas pesadas, que la comida, que los animales, que ir a comprar, que las plantas. Es un trabajo bonito, pero al mismo tiempo estresante, y eso a veces me causa un poco de ansiedad, sentir que nadie lo nota o nadie ve todo el trabajo que tú haces para que ellos puedan salir a trabajar, puedan ir a la escuela y la comida esté lista o la casa esté limpia. No sé, es un poco triste. Well, at times my mother can feel overwhelmed at home. She always finds ways to take care of herself. On Sundays, she attends church with my family to pray and reflect on the week she's gone through. Even on some weekends, she drives down to San Diego to see some family from her side just to get some peace in mind. Unfortunately, I couldn't be there for both events, but I had to ask some people to do the job for me. Lo que hago los sábados, reunión familiar con mis hermanos, mis cuñadas. Este es lo que hago usualmente los sábados, para quitarme mi estrés, salir de la rutina de la casa. Estoy contenta porque espero toda la semana, los sábados, para ver a mis hermanos. Y eso me quita el estrés porque me río, contamos chistes. Y ya vengo con nuevas energías a seguir mi semana. Todos los días. Yo pienso que el trabajo de la casa es igual como ir a trabajar a un lado. Pero aquí uno lo hace con amor, para la familia.